Y qué pasa, chavales, en el vídeo de hoy os voy a traer una manera para poder descargar o ver películas online desde el móvil. Hay una aplicación muy famosa que es la de Popcorn Time, que es la que normalmente todo el mundo suele mostrar por aquí por la red. Pero ¿cuál es la pega? Que solo se ven las películas en inglés. ¿Subtituladas en español? Sí, pero están en inglés. Si a ti te gusta verla directamente en español, pues qué aplicación usar. Ahora aquí en el vídeo os la traigo. Y también no me olvido vosotros de los latinos, que hay una aplicación también que se ven la película directamente en latino y no en español, que ya sabéis que siempre hay dolor a la uña. Hay un feeling raro, no solemos ser compatibles con los doblajes, así que tranquilos, no me olvido de vosotros. Ahí estará el link en la descripción también. Pues nada, vamos al lío. La aplicación se trataría de Pelis Magnet para los que quieren ver las películas dobladas en español, y para los que queréis verlas en latino. No voy a hacer la review ahora mismo de la aplicación, porque básicamente ambas que voy a demostrar tienen una interfaz muy muy similar, por lo cual si veis esta vais a entender cómo funciona la de latino, que se llama PlayView, que la dejaré también en la descripción, los links de descargas. Obviamente hay que descargarla mediante una APK, así que recuerdo que hay que dirigirnos a ajustes, seguridad y tener la casilla de orígenes desconocidos, que aquí sí me está reflejando todo el móvil, activada. Por la página del link de la descripción de Pelis Magnet, vendría a ser esta de aquí, pelismag.net. De todas formas, como ya he dicho 20 veces, dejaré el link en la descripción y le daríamos aquí a descargar. Uy, le va a ver más, mierda. Le damos aquí a descargar y ya está. Simplemente descargaríamos la APK con los orígenes desconocidos activados. Así que ahora sí que sí, vamos a entrar a la aplicación de Pelis Magnet, y como veis tiene una interfaz muy similar a la Play Store, en pocas palabras, y esta aplicación se hace llamar el Popcorn Time español, por lo cual si alguna vez habéis trabajado con Popcorn Time, esta es básicamente igual. Por ejemplo, voy a abrir la de Deadpool, ya la he abierto, así que voy a abrir por ejemplo la de Batman vs Superman y le voy a dar a reproducir. Ahora habrá que esperar como un minutillo o así, también depende de vuestra conexión. Os recomiendo mucho que veáis las pelis online, a no ser que tengáis datos ilimitados. Yo la peli demasiado, porque sí que va a chupar bastante internet para cargar la película, que son más de 2 horas y pico. Es como si cargar un vídeo de YouTube de mucho tiempo. Al principio lo va a costar un poco, pero ya veréis que la barra ahora empieza a subir a lo bestia. Y ya está, y ya ha cargado. Voy a ver si puedo adelantarlo en algún momento que se escuche perfectamente que es español. Y como veis también se reproducen en HD y tenemos 720p. Y también se podría elegir en 1080 las películas que lo tengan. Y sí, como veis se escucha en español, lo voy a acercar al micro. Y efectivamente tenemos la película en español, no en inglés, como en Popcorn Time. Y en latino, pues vendría a ser con la otra aplicación, PlayView, que funciona exactamente igual. Lo único malo de esta aplicación, que no tiene la opción de enviar a la Smart TV, como tiene el Popcorn Time. En Popcorn Time está esta opción de aquí, que encontramos arriba en la esquinita, que con esto podríamos redireccionarlo, bueno, enviarlo a nuestra Smart TV y poder ver desde la tele. Pues nada, así funcionan estas aplicaciones. Espero que os haya servido de ayuda para aprender más. Como siempre, ya las conocéis. No digo que las uséis porque suelen ser ilegales y esas cosas. Así que nada, hasta luego. What up, nephew? It's your Uncle Snoop Dogg, man. Yeah, 'cause you know me, I'm an opportunity.